ya lo hemos puesto. Ya le hemos arreglado los agujeros. Aquí está mi nieto, el mayor. Adrián, por favor, saluda. Hola, cariño. Y aquí, mi hijo mayor. Guapo. ¿Veis? Madre mía, qué disgusto esta mañana. Cuando me he asomado por la ventana y he visto partido en dos el invernadero. Digo, el invernadero no. El revestimiento, lo de plástico, lo otro está anclado al suelo y está perfecto. Pero madre mía, por favor, yo que me había puesto todas las delicaditas en el centro, todas las delicaditas, mirad, estas, la Beyoncé, esa tan bonita, estas, todas las chiquitinas y variegadas, me las había puesto en el centro para que no tuvieran frío y de repente veo que la parte de arriba estaba partida por la mitad. El aire lo había abierto. Bueno, pues chicos. Hola amigos, buenos días. Bueno, ya como habéis visto, está puesto en el invernadero ya en condiciones que se nos había abierto justo por la mitad de los aires que estaba haciendo aquí. Bienvenidos a mi canal Suculentas del Mediterráneo para la gente que no nos conoce. Para los que nos conocéis y nos seguís, bienvenidos. Y para los demás, si os gustan las plantas, considerad suscribiros. Lo pasaréis bien. Bueno, pues amigos, vamos a enseñaros lo que nos ha dejado los Reyes Magos. Los Reyes Magos nosotros dos. Ya sabéis que no nos hemos hecho otro tipo de regalos. ¿Por qué nos gusta esto? Podíamos mentir, podíamos decir que nos los han regalado o que nos... No, nosotros nos hemos autorregalado estas preciosidades y estamos encantados. Espero que a vosotros también os gusten. Ricardo hará un repaso sobre ellas y yo luego os diré cómo se llaman, ¿vale? Mirad qué maravillas. ¿Qué tal habéis pasado mientras Ricardo os lo enseña? ¿Qué tal habéis pasado el Día de Reyes? Es un día de mucha emoción para todos, sobre todo para los pequeños. Madre mía, se vuelven locos, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Lo habéis pasado bien? Nosotros, de ver la ilusión de nuestros nietos, lo hemos pasado divinamente. Bueno, pues sin más, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar primero que nada con esta maravilla, porque es una maravilla. Estas plantitas son de Antonio Jesús. Mirad, la Diamond State. Mirad qué grande, qué preciosa y qué hermosa. Mirad qué maravilla. Pues esa la voy a poner aquí. Que esta macetita la teníamos resguardada para un jade, pero como es tan grande, yo le he dicho a Ricardo, casi que te la voy a quitar. Casi que te la voy a quitar, Ricardo. Y voy a poner a mi Diamond ahí, porque si no, no me cabe en ningún sitio. Se sobresalía de todas partes, ¿sabéis? Y entonces, pues ya la tengo un poquito arregladita. He puesto bajo, como es aquí en esta macetita, ya viene el aire. No sé si lo notáis, pero ya empieza. Ayer fue terrible, pero os prometo que no me imaginaba que rompería que tenía ya huellas del aire que aquí siempre hace, que yo siempre os digo que llover llueve poco, pero viento hace mucho, ya tenía alguna que otra fisurita, pero como más en la parte de donde se apoyan los tornillos, pero de verdad que no me pensaba para nada del mundo que pudiera partirla en dos. Para nada, esta mañana cuando he entrado en la cocina y lo he visto, le digo a Ricardo, ven y verás lo que nos ha pasado, porque no me lo creía de verdad. Y entonces hemos llamado a nuestros hijos a ver cuál de todos podía venir, y como veréis en el vídeo, ha venido Raúl, ha venido mi hijo mayor y su hijo mayor, que es mi nieto mayor. Todo va de mayores hoy. Adrián, que Adrián ya lo habéis visto en más vídeos porque él, si está por aquí, le gusta mucho ayudarme. Pero hoy, entre
entre todos, eso está hecho enseguida. En cambio, Ricardo y yo no hubiéramos. Yo no soy tan alta como él, no llego igual que él a donde llega él con las manos. Había que tirar de la del plástico, de la tela esa que llevan para trasladarla de, y yo no tengo la altura que tiene Ricardo. Entonces me encontraba un poco súper apurada. Pero ha venido Raúl y Adrián y en un momentito, entre todos, lo hemos terminado de hacer. Y estoy más contenta, más que nada porque dice, no vamos a bajar los faldones del todo. Ya lo habéis visto que están un pelín más bajitos que antes. Pero no los voy a bajar del todo porque durante el día hace muchísimo sol. Y entonces así les entra perfectamente. Y luego también, en alguna ocasión os he comentado, aunque tiene 12 ventanas, el invernadero tiene 12 ventanas, tiene 6 metros de largo y tiene 6 ventanas en cada lado. O sea, pues a pesar de eso, muchas veces plantas nos habían cogido hongo. Entonces, no queremos, si podemos evitarlo, como aquí no hiela, si podemos evitarlo, no lo vamos a cerrar este invierno, ¿eh? Así que no tendremos la pena de andar mirando si hay algún hongo, si hay algún tal, ¿vale? No le voy a poner más, porque luego le vamos a poner piedrecita. Y yo creo que tiene suficiente. Y con esta maceta ha quedado genial. Esta es la Diamond State. Que ya pesa la maceta sola, con que con ella, imaginaros. Imaginaros. Le voy a poner ahí esta hojita, no sé si se da por hoja, pero esa está muy, muy sanita y entonces le voy a poner. Menudo regalo que te. Me he hecho, ¿verdad, Ricardo? Menudo regalo me he hecho, ¿eh? ¿Habéis oído? Bueno, no, no se ha puesto el micro. Pero esas son las palabras exactas. Menudo regalo te has hecho. Sí. Esas son las palabras exactas. Cuando tú me digas. ¡Ay, madre! Es que pesa mucho. Pesa muchísimo. Mirad. Esta es una de las que yo miraba hace tiempo. La miraba, la miraba, la miraba. Es la Echeveria virosa, que también tiene unos colores muy, muy, muy bonitos. Voy a rellenar su macetita. La verdad es que, como dice Ricardo, me he hecho, pero él es mi cómplice, porque si él me dijera, no compres más, hombre, que tenemos muchas, pero él no me dice nada. ¡Ay, qué mentiroso eres! Dice que él, yo me he hecho esa grande que las otras él me las ha hecho él. Bueno, es igual, no, no importa, todo sale de casa, cariño. Todo sale de casa, ¿no? Así que está muy bajita. Voy a subirla un poquito más. Es que les cabe a estas macetitas muchísimo sustrato. Bueno, ya os comenté el sustrato. El día del sustrato ya os comenté que os tenéis que hacer a vuestro clima y que os tenéis que hacer a vuestra humedad, a vuestra sequedad. Así tenéis el invierno y el verano muy marcados. Si no lo tenéis, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el sustrato. Yo siempre lo digo y no me cansaré porque yo al principio perdía muchas. Y era porque el sustrato que yo hacía no era adecuado. Entonces, oye, sabemos que de estas plantitas se pierden, porque lo sabemos, pero si se pierden porque viene un verano de mucho bochorno, oye, pues mira, si se pierden por tal, pero que tú sepas hacerte el sustrato para su buen estar, ¿vale? Para el clima que tenemos. Eso es fundamental.
Fundamental. No le voy a poner más tampoco, si no va a tener demasiado sustrato y tampoco. Bueno, pues esta también tiene varios hijuelos. Tiene esas hojitas ahí un poco manchaditas, pero igual es de la humedad de donde estaban. Pues esta es la Echeveria virosa. Luego le pondremos las... Papi, no lo puedo plantar, espera. Espera, no puedo porque debe faltar un poquito de sustrato en ese lado y me quedaba muy hueco. Ahora sí. ¿Ves? Esa es la Echeveria virosa. Menudo rey. Ah, pero no te has puesto tu micro para que no te oigan. No, me lo he olvidado. Sí, se te olvidó. Dice, menudo reyes. Y vuelve, menudo reyes. Es muy bonita. Mirad, otra de mis favoritas. Ahora mismo te hago un arreglo, Ricardo. Es esta, que es una mandala madre. Mirad, que yo ya la he puesto. Imposible. Esta es mi imposible, como dice Ricardo, efectivamente. Yo ya la he puesto antes de hacer el vídeo, porque lo recibimos ya hace muchos días y me daba mucha pena, justamente la mandala, que no necesita agua. Ya sabéis que la mandala en invierno, agua nada, la justa. Si llueve, hay que dejarla un pelín y luego quitarla, porque si la dejamos, sabéis que es una echeveria que tiende a podrirse, es de tronco muy gordo y tiende a podrirse, ¿vale? Entonces, para que a mi marido no le moleste, esta no le he hecho etiqueta porque la conocemos todos. Todos la tenemos, todos la compramos y a todas se nos muere. Pero bueno, nosotras cabezotas que cabezotas, ahí, no le he hecho nombre. ¿Vale? Y esta es la Echeveria Grain de Jour, que a mí como me gusta llenar las macetitas, pedidos, mirad qué bonita, es preciosa, preciosa. Tengo tantas palas aquí dentro que no puedo mover. A ver, corazón, ya tiene el drenaje, la mallita y todo lo que voy a poner aquí, el esto. Lo que voy a hacer es no quitarlas del todo. Las quería poner juntitas. A ver si me dejan. Es que al haber puesto bajo el drenaje, no me permite bajar más la plantita. Y ahora esta, que tampoco, si puedo, le quitaré, porque por bajo pueden perfectamente coger el alimento que puedan necesitar. No estarán en su sitio, ¿vale? Que sabemos que allí la alimentación que tienen es distinta, pero como la tierra nuestra tiene de todo lo que le puede faltar, vaya, pues la voy a poner así. No les he quitado a ninguna de las dos el pan que llevaban, porque están muy bonitas. El pan, nosotros le llamamos cepellón, pero ellos le llaman el pan a la parte de abajo de los árboles o de las macetitas o de eso. Entonces, aquí se dice cepellón. No sé si en algún sitio de Sudamérica se dirá así. Aquí se llama... Sí, el cepellón. Pero yo sé que como vosotras llamáis pan, pues yo también le he dicho ese nombre. ¿Vale? Ay, me encanta.
Me encanta. Me encanta. Quiero hacer una pequeña limpieza en el invernadero. Quiero la Graptoveria Grain de Jour. Ya sabéis que yo intento ponérmelo por colores. Graptoveria, sedeverias y pachyverias en rosa. Pues esta es la Graptoveria Grain de Jour, que es un espectáculo, sinceramente os lo digo. Un verdadero espectáculo. Ya volvemos a tener el aire. Qué pánico me da, os lo prometo. Pánico me da. Luego le pondremos las piedrecitas, papá, ¿vale? Para que no rocen. Para evitar que se pudran las hojitas, porque tiene las hojitas muy carnosas. Bueno, mirad, esta es la Kamanoi. Bueno, luego os enseñaré esta, que esta es una coreanita. Esta es la Kamanoi, que si no vosotras me seguís, sabéis que yo no hace mucho la cogí y la puse en el macetón grande, junto con las que me regaló María José. Pero, claro, me gustaría tenerla sola en una macetita. Y entonces la cogí también para ponerla aquí. ¿Vale? Quizás sea un poquito pequeña la maceta, pero para que se aclimate no necesita más. ¿Eh? Para que ella se aclimate no necesita mayor tamaño. Luego en primavera, si vemos que necesita más grande el espacio, nosotros con mucho gusto la cambiaremos. Pero ahora, para que se aclimate aquí, no necesita más espacio. Así que utilizaremos estas macetas. ¿Sabéis también por qué lo hago? Porque estas plantitas no necesitan mucha tierra. Estas plantitas necesitan, están casi todas se han criado, o sea, su hábitat es rocoso. Entonces, cuanta más tierra le pongamos, más tendencia puede tener a podrirse. Pues esta es la Kamanoi. Que ha quedado bonita ahí, ¿eh, papi? Ahora no me acuerdo cómo era esta. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba? Tiene muchos discos. Cachis. Ah, pulvinata. Parece que sí. ¿Ya, mi chico? Mirad, esta es la cuspidata. O por lo menos eso me dice la aplicación. ¿Vale? Esa es la Echeveria cuspidata. Echeveria Zaragoza, ponía Echeveria Zaragoza y Echeveria cuspidata. No, es un regalo de Antonio y no pone el nombre, entonces no lo sé. Son muy similares. Incluso había pensado que podría ser también la Kamanoi, pero tiene los colores de las hojas muy, muy diferentes. Muy, muy diferentes. Entonces vamos a quitarle sus hojitas secas y la pondremos ahí. ¿Vale? Esta sí que la descubro un poco más. Y después, cuando ya esté puesta en su sitio, la bajaré. Para tapar las raíces.
Pues me dice que es Echeverría Zaragoza Cuspidata. Si vosotras la conocéis y sabéis que no es esa, ya sabéis que yo con mucho gusto y mucho agradecimiento de que me lo digáis. ¿Eh? Porque hay tantas y tan parecidas y tantos híbridos y tantas historias que al final no sabemos exactamente cuál es. A esta no le hemos puesto el nombre, papá. Esa era la Cuspidata, según mi aplicación. ¿Qué me decís de mi regalo, eh? Que he sido buena yo conmigo misma. He sido muy buena yo. Digo, yo como he sido buena, me voy a regalar todas estas. Es bonita. Muy bonita. ¿Vale, cariño? Bueno, pues esta es una coreanita, mirad, que se llama Nacre. Echeverría Nacre. ¿Vale? Son pequeñitas, ya sabéis. Todas tienen algún distintivo. Esta tiene la parte del centro todo así rojito, como si fuera, como si le hubiéramos echado un poquitín de color. Mira, esta estaba en una tierra especial que ponemos para enraizar, que es la que nos dijo nuestra amiga Hermila, que es tierra de coco, abono de lombriz, ¿cómo se dice, papi? Humus de lombriz y verniculita. Y con eso las enraizamos. Pues esta venía precisamente con eso. Posiblemente la haya recibido sin raíz, porque las coreanitas vienen todas sin raíz y ellos las ponen con ese sustrato, que es el que nosotros podemos poner a nuestras hojitas cuando tengamos ilusión de alguna que nos gusta y tengamos hojita de enraizarla, ¿eh? Porque de verdad a mí se me da así fenomenal. Desde que me lo dijo Hermila, pero fenomenal. Esta es la Nacre. ¿La pongo aquí? Esto es fibra de coco. Muy bonita. Es preciosa. Pequeña, pero... Sí, pero las coreanitas son así. Bueno, y ahora viene la reina de las reinas. Perdonad. Esta es la Pulidonis variegada. Mirad qué bonita. Las variegadas son todas bonitas. Es tu debilidad. Son mi debilidad, es verdad. Mirad, yo había hecho... Con todas mis pequeñitas, mis variegadas, las más delicadas, la Beyoncé, las coreanitas pequeñas que no soy capaz de decir el nombre si no las miro, ¿cómo se dice? Todas las que he ido adquiriendo así un poquito más delicadas, había hecho en el centro del invernadero un huequito. Mirad, esto es que Antonio, sabéis que tiene costumbre de ponerle algodón para evitar que se rompan o qué tal. Entonces, a veces tiende a confundirte, pero yo os lo digo porque él tiene esa costumbre de poner algodón. ¿Qué estaba diciendo? Que lo había puesto yo todo en un sitio muy céntrico del invernadero para que tuvieran sol pero no directo, para que si llovía no se llovieran, para que el aire no les fuera. Bueno, pues justo por arriba es donde se ha partido esta noche el... Y yo le digo a mi marido, yo que ayer estuve poniéndolas a todas en el centrito para que no les diera esto el aire, para que si llovía no se mojaran, para que el sol no les fuera directo. Bueno, chicos,
Este aire sí, de verdad que sí. Tenemos una amiga aquí en Castellón que también es coleccionista, Mónica, que la otra vez del viento ya dijo, ya no más, no pongo más invernaderos de estos porque es que te los hace polvo el viento de aquí. Esta es la Pulidonis variegada. Una pasada. Qué bonita es, Richie. Buen gusto tienes. ¿Vale? Bueno, chicos, pues aquí está, en esta parte de la derecha, mi regalo, mi autorregalo de Reyes, porque yo he sido buena, no he sido mala. ¿Qué ha sido? Buena, yo he sido buena. O por lo menos lo he intentado. Pero bueno. Pues eso, ese ha sido mi autorregalo de Reyes. Espero que os guste mucho. Ricardo me ha ayudado, que no todos los honores son para mí. Pero bueno, que soy yo la que los elige y la que todas esas cosas que ya sabéis. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a todos. Espero de verdad que los Reyes se hayan portado bien con todas vosotras, porque todas hemos sido buenas. Él está y buenos, perdón. Y buenos, Marcelo, que yo siempre me olvido de los hombres y hay hombres que nos siguen. Pero no es que me olvide, es ya por inercia. Pero todas y todos hemos sido buenos y nos merecemos lo que sea. Dos, tres, siete, cinco. Y nos las merecemos. Y si no, nos las autocompramos como yo. Porque mis hijos dicen, mamá, es que yo no sé cuál comprarte. Tienes tantas y tienen razón. A lo mejor irían con todo el cariño del mundo, cogerían una y yo ya la tendría, o incluso repetida si hubiera sacado hojitas. Pues nada, amigos, hasta otro día. Quereros, quereros mucho, cuidaros más y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós. Mi marido me está haciendo reír, que conste. Venga, un besito a todos. Adiós.